Hostia, me cago en Dios. Y bueno, ¿qué te ha parecido? A ver, ha estado bien. Pero... pero no sé, me esperaba más. Joder, si ha habido de todo. Ya, pero es lo que te digo, cuando me explicaste lo que era me imaginaba más sangre, más sustos. Joder, pero ¿cómo puedes decir eso? Si un poco más y te salpica. Ya, no sé. A ver, el momento del coche estampándose contra la tienda de las chuches ha sido brutal. Ahí en plan, ¡Dios! Es que no me lo esperaba. ¿Y qué me dices del momento? ¡Baja la pistola! Eso ha sido muy bueno. Y escúchame una cosa, tú dices que no te has asustado, pero el momento de los gritos este de... ¡que no me toquéis los huevos o mato a todo el mundo! Ahí has pegado un bote impresionante, ¿eh? O sea, ha sido buenísimo. Joder, ¿porque ha sido de repente? Ya, claro. Lo mejor ha sido cuando le has tirado las palomitas al tío ese. Joder, es que estaba en el puto medio, tía. A ver, es tonto, pero la cosa ha sido graciosa. Sí, sí, eso sí. Yo le hubiese matado. Ya, pero él no tiene la culpa, ¿sabes? Lo que no me ha gustado es que al final el tío no ha muerto. Es que, tía, no me habías cargado la pistola. Yo apuntando ahí como un gilipollas... Y sin balas, y claro, pues tuve que sacar el puto cuchillo, ¿sabes? Es que... y mira que te avisé, ¿eh? Venga, hombre, ahora voy a tener yo la culpa de que no quisieras seguir usando el cuchillo. Vamos a ver, si venía la poli, tía, o sea, no podía ponerme ahí a cuchillar a la peña delante de ellos, ¿sabes? O sea, con la pistola hubiera sido ¡bum! Y adiós, y a tomar por culo. Eres un cobarde y punto. Que tú digas, mira, la próxima vez que quieras mirar un asesinato lo matas tú y punto, ¿vale? O sea, vas a tocar a mí los huevos, hombre. Eres imbécil. ¡Hija! ¡Baja la pistola, tío, por favor! ¡Cállate, hijo de puta! ¡Bájala! ¡No! ¡Mierda, no tiene balas! ¡Hostia, te dije que la cargaras! ¡Pero si no le dijiste nada! ¡Estaba pendiente de la tarta de tu madre! ¡Hostia, puta, que me cago! ¡Sí, perdona! ¡Ven aquí, hijo puta! ¡Mierda!